Hay algo que Nintendo hace muy bien y no, no me refiero a poner precios sumamente caros a juegos antiguos. Bueno, tal vez sí. Últimamente hemos estado viendo muchísimos juegos antiguos como Mario 3D All-Stars, Skyward Sword y Sonic Colors, que ojo, Sonic Colors es de Sega. Y sí, este juego está sumamente roto. No lo digo de una manera positiva. Literalmente, el juego está roto. Esto ha causado mucha polémica a través de algunos foros y redes sociales por la calidad que este port tiene. Con esto queda claro que no solo Nintendo, sino también otras compañías traen juegos antiguos y los colocan en nuevas consolas. Sin embargo, cuando escuchas la palabra port, ¿a quién te recuerda? Exacto, a Nintendo. Es por ello que en este día platicaremos un poco acerca de esta polémica, los ports de Nintendo y su problema. Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Eso y un fuerte like sería de mucha ayuda, porque amigo, estás en Central N, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo. Comenzamos. Hay muchas personas que mencionan que el hecho de tener ports no es el problema, pues se agradece que Nintendo y otras compañías traigan de regreso algunos juegos antiguos a las actuales consolas. Sin embargo, lo que disgusta mucho es el precio que estos tienen algunas veces. Pues, ¿qué nos esperamos de un juego que salió hace más de 10 años y con pocas mejoras y agregados? Correcto, que tenga el precio que debería de tener. Y no me meteré a hablar de mi opinión acerca de Skyward Sword y sus mejoras, pues ya hablé acerca de este juego en un video. Sin embargo, de lo que sí platicaré es sobre Sonic Colors Ultimate. Como muchos sabrán, Sonic Colors es un juego antiguo que salió para Nintendo Wii y otras plataformas. Este juego fue traído nuevamente a Switch y otras consolas de nueva generación. Cuando este juego fue anunciado, muchos empezaron a compararlo con Skyward Sword y mencionaban el precio que Zelda debería de tener, y ponían de ejemplo a Sonic Colors. Pero como que algo no cuadra aquí. Pues sí, a pesar de que Sonic Colors sea un juego bueno, podríamos decir que tiene algunos fallos, y entiendo que el precio sea accesible y muy bueno, y cabe aclarar que el problema de los fallos en Sonic Colors no es de Nintendo, pues esta compañía ha probado que se le puede sacar al máximo de capacidad a su consola, con algunos juegos como con Zelda Breath of the Wild y por supuesto compañías de terceros que han sabido aprovechar el funcionamiento de la Nintendo Switch. Sin embargo, Sega aquí como que no lo hizo muy bien. Volviendo con los famosos ports de Nintendo, ¿qué podríamos decir? Esta compañía, entre todas, es la más conocida por ello. Muchos nos hemos quejado, y sí, digo nos hemos porque me estoy incluyendo entre esos, ya que yo también me he quejado en su tiempo por el poco esfuerzo y el alto precio que muchos de los juegos de Nintendo tienen. A lo que voy es, el hecho de traer ports a consolas actuales no tiene absolutamente nada de malo, pues es bueno que traigan juegos antiguos con mejoras gráficas, con ciertos agregados. Esto es bueno. Incluso si me preguntan, yo sí quisiera que trajeran algunos ports a Nintendo Switch como Zelda Wind Waker y Twilight Princess, cosa que veo muy poco probable, ya que Nintendo nos dio un juego de Wii a $60, puede ser que ahora juegos de Wii U lo vayan a poner por separado a ese mismo precio. Entonces, ¿dónde está lo malo en todo esto? Volviendo al ejemplo de Sonic Colors y de los ports de Nintendo, a pesar de que nos quejemos de que Nintendo tiene muchos ports a precio de novedad, no hay que negar que hasta cierto punto mejoraron la experiencia de juego y también repararon algunos fallos que estos tenían en sus consolas de origen. Claro, esto sigue sin justificar el alto precio de los juegos de Nintendo. Tan solo veamos la colección de Mario en 3D, un producto limitado. O eso parece, porque aún hasta la fecha algunas tiendas tienen este juego. Un producto que contenía 3 juegos de Mario en 3D, uno de ellos sin casi ningún cambio, pero que aún así contenía joyas de nuestro fontanero. Claro, siempre a un costo de $60. Si me preguntan, el precio no. No me parece justo, pero son 3 juegos de Mario en un solo cartucho. Pero se agradece mucho más que un simple juego de Wii a precio de novedad, que sí, tiene muchos agregados y mejoras que se agradecen, pero en mi opinión, $60 no es lo justo. Y no me malentiendan, el juego es una maravilla, puedo decir que es uno de mis favoritos, pero eso no quita que nos estén dando el mismo juego de Wii, que en su tiempo costó aproximadamente $50, ahora con el precio de $60. Ahora, retomando el ejemplo de Sonic Colors,
Este juego de igual manera salió en Nintendo Wii en su tiempo, y ahora estará en diferentes plataformas incluyendo Nintendo Switch. A pesar de que este juego tiene bugs y algunos fallos en el gameplay, el juego sigue teniendo lo que en su tiempo nos ofreció, y ahora con mejoras gráficas y esto a un precio de $40. Pero ¿cómo es que Sonic Colors, un juego de Wii, salió a menor precio que Mario 3D All-Stars y Skyward Sword? No tiene sentido. Bueno amigos, la respuesta es que sí, tiene mucho sentido, pues incluso el comparar estas tres franquicias es algo muy injusto, pues Sonic no tiene el mismo impacto que Mario y Zelda tienen al público. Es el mismo caso que Crash Bandicoot Insane Trilogy, tres juegos de Crash que se pueden considerar remakes a un precio mucho menor que Zelda y Mario 3D All Stars, por el mismo hecho, porque las franquicias y los videojuegos tienen algo que, como en todo negocio, se llama demanda. Y los juegos de Nintendo, en especial los de Mario y Zelda, tienen esto, demanda. Y no es por nada, pero veamos el ejemplo de WarioWare. WarioWare es un juego bueno, pero que no todos los comprarían. Es por eso que este juego está a un precio de $50. Y ojo, si Nintendo tuviera la oportunidad de vender este juego a $60, por supuesto que lo haría. Y es por eso que, a pesar que saquen juegos antiguos, a las actuales consolas de Nintendo los pondrán a precio novedad, solamente por ser de Zelda o Mario. Esto traerá ventas, porque con el mismo nombre Mario y Zelda, muchos consideran que será un buen juego, o mejor dicho, algo de calidad. A pesar de que sea un juego que salió hace más de 10 años, y es el mismo caso con los teléfonos y su marca. Por ejemplo, Apple sigue vendiendo sus productos tan bien a un precio excesivo, porque sabe que sus consumidores lo comprarán. Es el mismo caso con Nintendo. Lastimosamente, aunque a muchos no nos guste esta práctica y nos parezca hasta cierto punto injusta, Nintendo como compañía de videojuegos y también otras empresas, no solo Nintendo, si ve la demanda de un producto, evidentemente se aprovechará de ello. Por ejemplo, Sonic no es una franquicia que vende igual de bien que otros juegos, por lo tanto tiene un precio menor, porque saben que si lo ponen a $60 no podría vender bien, y es una problemática que se ve muy seguido, porque hay algo que tenemos que tener claro. Por muchos buenos recuerdos que hayamos tenido de Nintendo, PlayStation y otras compañías, siempre son empresas. Y no, su principal motivo no es sacar sonrisas, su principal motivo es tener buenos resultados en el mercado. Es una triste realidad, pero de la cual no podemos hacer nada, porque aunque digamos que no deberíamos de participar con estas prácticas, Nintendo siempre venderá bien y no podemos hacer nada al respecto. Lo único que tú eres el dueño de tu dinero, por lo tanto tú decides en qué invertirlo y en qué no invertirlo. Tú le pones el valor al producto. Y bueno amigos, creo que había mucho que decir acerca de este tema y espero les haya gustado el video de este día. Si fue así, no olvides dejar un fuerte like, eso ayudaría muchísimo a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. En la parte de abajo te estaré dejando mis redes sociales para que me sigas, porque estás en Central N, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo. Y antes de culminar con el video, solamente quería dar unas mil disculpas, porque sé que no he estado muy activo en mis redes sociales y tampoco en el canal de YouTube. Se han presentado algunos problemas personales y algunas responsabilidades que he tenido que acatar, pero estamos de vuelta en el canal. Y en serio agradezco muchísimo el apoyo de cada uno de ustedes que ve mi video. Sé que será un poco lento el proceso, pero espero que este contenido sea de agrado para ustedes. Así que amigos, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.